Chamacos, ¿cómo les va? Aquí el maestro Nando, saludándolos como siempre con mucho cariño. ¿Qué les parece si continuamos con los deberes de las alumnas y los alumnos? Vamos ahora a escuchar el siguiente. Llegar a la escuela con los materiales y útiles que le permitan desarrollar las actividades escolares, con los libros de texto y cuadernos en buen estado. Chamacos, si tienen sus libros de texto gratuitos, llévenlos a la escuela y cuídenlos. Eso es muy importante, porque solamente así, seguramente, van a tener un mejor aprendizaje. También nos dice, llevar únicamente objetos y materiales autorizados, y abstenerse de utilizar los que interfieran con el ambiente de aprendizaje. Recuerden, chamacos, no se distraigan con los celulares, con otros objetos que no tienen por qué llevar a la escuela. Es muy importante que nos concentremos en el aprendizaje. Y por último, respetar, conservar y utilizar correctamente los equipos e instalaciones del plantel y los materiales educativos. Nada de que ya me gustó, este me lo quedo, me lo llevo a mi casa o esto lo voy a rayar. Acuérdense que todo se tiene que conservar porque es para el uso de toda la comunidad escolar, chamacos. ¿De acuerdo? Entonces, pórtense bien, chamacos. Chamacos, pórtense bien. Chamacos, pórtense bien. Pórtense, 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 pórtense bien. Y no se les olvide escribirnos a http://dejesmedia.dynds.tp. Hasta la vista, chamacos.